Speak with clarity. 'Cause there's too much noise around us. Or maybe it's just me. ¿Qué onda, gente de Porterología? Espero que estén excelente, como todas las semanas, como todos los días. Pues, ¿qué creen? Que hoy tenemos un nuevo video, evidentemente. Pues vamos a ver un guante que me tiene bastante interesado. La verdad es que ya tengo un rato con él, pero no había hecho el unboxing y la review por otros videos. Pero ya lo decidí hacer. Pues son los HO Supremo Pro Negativos, porque me parece que tienen otro corte. Estos son en color negro. Evidentemente vamos a repasar sus características. Es un guante interesante, la verdad es que vale la pena conocerlo. Pues ahora sí, sin más, bueno, vamos a empezar abriéndolo. El packaging, la bolsa, realmente me encantó. Caben perfectamente un para acá y otro para acá. Ventilado muy bien, la verdad es que muy bien de parte de HO. Talla 11, HO Soccer. Y bueno, un poco sobre la marca y ya saben, la tablita que viene la mayoría. La verdad es que muy buenos puntos para esta bolsita. Este guante se suma a la tendencia actual de crear guantes simples, sin costuras, una pura pieza de cualquier material, descuidando un poco, entre comillas, es decir, quitarle todos los elementos posibles al dorso y mantener el tope de gama de la palma. Pero creo que este es el menos radical de todos, de lo que hemos visto, sobre todo aquí en el canal también. Es el menos radical. Me parece que todavía este guante es un verdadero guante portero. No como evidentemente los Nike Mercurial Touch, que evidentemente pues ahí pues, como que no te das cuenta. Este es un guante que me parece que continúa pues estando en la gama de guantes de portero ahora sí. Sobre todo para la gente que no le gustaría ir tan radical el cambio, sino primero probar estos y a lo mejor ya ir un poco más lejos. Vamos a empezar hablando sobre el dorso. Es una pura pieza de neopreno que va desde evidentemente la muñequera hasta los dedos. Una pura pieza, no hay nada más. Y con, me parece que una especie de algodón, estoy seguro, adentro para darle un poco más de amortiguación y de armado al guante. La verdad es que eso sí suma bastante, como lo pueden ver acá. Como que hay una espumita bastante amplia aquí. Y la verdad es que te ayuda a mantener caliente la mano. Eso sí, no sé cómo va a estar lo de la transpiración. Para eso yo creo que va a estar esto, pero pues vamos a ver si funciona. También tenemos aquí lo que llama HO el 3D Printing Gel, que evidentemente lo que pretende es aumentar un poco el armado sin tener que meterle látex a la palma. La verdad es que bien pensado, vamos a probárnoslo, a ver. Y adentro tiene inserciones de goma y de silicón muy cómodas adentro de los dedos, de esas que la verdad las sientes muy bien. A mí me acomodan mucho aquí en la parte de los dedos para hacerlo más cómodo. Y sí es correcto que la verdad es que el dorso se siente armado. Y eso no lo parecería, pero a mí sí me gustó mucho. Y pues ahora sí que hablando un poco sobre la muñequera, tenemos una muñequera elástica de doble vuelta, muy cómoda evidentemente para lo que vendría siendo el pues prevenir un poco cualquier lesión. Me parece que con estos guantes no es tan bueno evitar el vendaje funcional. Si no te sabes vendar, nosotros tenemos aquí un video de cómo vendarte la muñeca, te lo voy a dejar aquí en la descripción. Pero yo creo que aunque te lo puedes amarrar bastante bien, no lo omite, y les voy a decir por qué. Porque creo que la muñequera viene muy amplia en la parte de atrás con esto de la espuma. Entonces realmente, aunque te lo aprietes bien, no hay tanta fuerza a la hora de apretártelo. De este lado tenemos una especie de licra estirada, de licra elástica, muy cómoda para meterte el guante. Y tenemos aquí algo para ayudarte, que realmente me parece que estas no sirven para nada cuando vienen de este lado. O sea, ¿estás de acuerdo? Que no te vas a poner el guante así, vas a agarrar y vas a decir, oh, nomás lo vas a romper, ¿me entiendes? Pero me parecería que deberían estar acá, pero pues bueno. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar sobre la palma, que es el elemento fundamental de esta colección, de esta marca. Me parece que es una de las mejores palmas en el mercado, que es la Aqua Fórmula. No se vayan con la finta y piensen que es un guante para agua, ¿no? Es un compuesto que lo lleva haciendo HO Soccer ya varios años y que es de lo mejor. Que te puede rendir excelentemente bien en seco y excelentemente bien en mojado. A lo que me refiero es que no es exclusiva para agua. La verdad es que no sé por qué le llaman así si no es cierto, pero pues bueno. Pasando al corte, tenemos un corte negativo total con látex entre los dedos. Muy cómodo, me parece que nada que reprocharle. Y el dorso la verdad es que muy bonito. Me parece que sacaron los nuevos colores más tóxicos. Pero a mí me gustó mucho este negro y me parece pues bastante. Ahora, pasando al precio, aquí en Football Emotion lo podemos ver, está a 1758 pesos, pero con descuento. Y antes estaba, ah, caray,
a 1,942 pesos. Es decir, vale aproximadamente unos 2,000 pesos. Me parece que aquí en México lo vende uno Keeper Shop. La verdad es que qué bueno, porque son unos guantes que valdría la pena probarlos. Y pues lo tenemos aquí al alcance de México, pues excelente. Y yo creo que del guante nada más. Esperen pronto el playtest, porque sí tengo muchas ganas de probarlo. Yo creo que los voy a empezar a usar más como unos de mis guantes principales. Pues ahora sí, sin más, espero que les haya gustado. Suscríbete al canal si eres nuevo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video.